Muy buenos días, bienvenidos compañeros a esta comisión edilicia de deportes número 41. Le pido a mi compañera, la licenciada Rebeca, que me apoye con el registro de asistencia. Con gusto, presidenta Contolencia. Buenos días a todas y todos. Ciudadana Julián Arlet Mariet Alvarado Alvarado. Presente. Juan Enrique Carrillo González. Presente. Jorge Cortés Galindo. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. Luis Enrique Mariscal Casillas. Justificó. Susana Jaime Mercado. Justificó. Y la del abuso de la voz, Rebeca Benicio Franco González. Presente. Te informo, presidenta, que nos encontramos 5 presentes de los 7 posibles asistentes. Muchas gracias. De esta manera, siendo las 10:38, teniendo quórum, damos por declarada abierta la sesión número 41 de la Comisión Edilicia de Deportes. Le pido, por favor, me apoye con el orden del día. Con gusto. Orden del día. Número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. 2, propuesta del orden del día y, en su caso, aprobación. 3, mediante la petición de interesados firmantes, solicitase de nombramiento a la cancha de básquetbol que está ubicada en el Parque de los Maestros, colocando una placa con el nombre del profesor Lamberto Bañuelos López, reconociéndose por ser una persona que destaca por su impulso hacia el deporte, en especial al básquetbol, a lo que dedicó muchos años de su vida. Número 4, puntos varios. Número 5, clausura. Muchas gracias. También damos la bienvenida a nuestro presidente municipal interino, al maestro Arturo Pérez Martínez. Muchas gracias. ¿Están a favor de aprobar el orden del día? Lo pido, lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos al punto número 3. Con gusto, presidenta. Número 3, mediante la petición de interesados firmantes, se solicita se dé nombramiento a la cancha de básquetbol que está ubicada en el Parque de los Maestros, colocando una placa con el nombre del profesor Lamberto Bañuelos López, reconociéndose por ser una persona que destaca por su impulso hacia el deporte, en especial al básquetbol, a lo que dedicó muchos años de su vida. Es cuanto. Muchas gracias. Si gustan, les voy a dar un fragmento y si ustedes así lo desean, me apoyan para darle el uso de la voz a nuestro presidente municipal. Entonces, les leo la petición que nos llega a la Comisión Edilicia. Por medio del presente le enviamos un afectuoso saludo deseándole éxito en todas sus actividades cotidianas, asimismo aprovechando para solicitarle se le dé nombramiento a la cancha de básquetbol que está ubicada en el Parque de los Maestros, colocando una placa con el nombre del profesor Lamberto Bañuelos López, reconociéndose por ser una persona que destaca en su impulso hacia el deporte, en especial al básquetbol, que dedicó muchos años de su vida en el municipio. El profesor Lamberto nació el 17 de julio de 1946. Fue un docente oriundo de una pequeña población llamada Uceta, dedicada a la producción de gran escala de caña de azúcar, ubicada en el vecino estado de Nayarit. Después de realizar sus estudios para ejercer la labor como docente, fue enviado a realizar su trabajo a nuestra bella ciudad de Tepatitlán. Sus primeros trabajos dentro de su profesión los realizó en las escuelas del sistema federal como Escuela Libertad, una escuela de nueva creación en aquel entonces. Luego se cambiaría a una escuela también de nueva creación, la actual escuela Raúl Padilla Gutiérrez, que en aquellos momentos pertenecía a la zona escolar número 70, perteneciente a la cabecera de Acatic. En esta escuela fue donde laboró y la mayor parte del tiempo en ella cumplió los años de servicio requeridos y se jubiló, y que años después pasaría a formar parte de la zona escolar número 47 de la cabecera de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a la cual sigue perteneciendo. Laboró en una comunidad rural llamada Popotes, que posteriormente fue el Pochote. En el sistema estatal trabajó en la escuela Miguel Padilla de esta misma ciudad, escuela que dejó cuando tuvo la oportunidad de obtener una doble plaza en el sistema federalizado. Combinó su labor como docente con algunas otras actividades que también eran parte de su pasión, como lo fue el trabajo político sindical que realizó como entusiasmo, siempre aportando su esfuerzo y su tiempo en beneficio de sus compañeros trabajadores de la educación, pues era un idealista que buscaba lograr un mejor nivel de vida, no solo para él, sino para todo el gremio de docentes al cual pertenecía, y así lo hizo saber durante mucho tiempo. Así que, buscando su ideal, se convirtió en un luchador y crítico incansable hacia quienes realizaban un trabajo que, si le parecía equivocado o con cierto toque de corrupción, no dudó nunca en denunciarlo de manera
directa sin esconder sus palabras, acciones y reprobando dichas actividades. Otra de las mayores aficiones del profesor Lamberto fue el deporte, el cual lo practicó durante mucho tiempo de una manera muy destacada, jugando a gran nivel el voleibol y fútbol, pero entre todos estos sobresaliendo de forma especial en la práctica del básquetbol. Esta profunda afición por este deporte lo llevó a querer enseñar y transmitir a las nuevas generaciones el amor por él mismo mediante la práctica continua del baloncesto, y para lograrlo hizo la propaganda, negociaciones e invitaciones correspondientes a los interesados en su proyecto, el cual tuvo un enorme eco y, a pesar de todos los problemas que inició, enfrentó por consecuencias lógicas de la puesta en práctica de cualquier nuevo proyecto. Al final, su esfuerzo y dedicación le dieron la satisfacción de ver su trabajo realizado a gran escala, y ahora, esté donde esté, deberá de estar orgulloso de ver que su labor trascendió y dejó en su nombre la huella que siempre quiso plasmar en la comunidad tepatitlense y sus alrededores. Gracias, profesor Lamberto, por su legado a nuestra ciudad, a nuestra comunidad, y vaya de nuestra parte el mayor reconocimiento a su labor hasta donde se encuentre. El profesor Lamberto Bañuelos López murió el 7 de julio del 2012. Sin más por el momento y esperando contar con su apoyo, nos despedimos, quedando para cualquier duda o aclaración. Y viene la hoja llena de las firmas de los interesados y de los que hoy ejercen este bonito deporte y representan a nuestro municipio. Si están a favor de darle la palabra a nuestro presidente municipal, les pido lo manifiesten levantando su mano, por favor. Adelante, presidente. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, compañeras y compañeros. Sí, pues esta nos llegó a las oficinas de presidencia municipal, esta petición. Esto pues debido, como bien saben, de que la cancha de básquetbol del Parque de los Maestros se acaba de renovar, ya tiene, pues se le puso un techado, se renovaron los tableros, se hizo la pintura, se reacondicionó, quedó prácticamente una cancha en muy buen estado para la práctica del baloncesto. Entonces, por ahí surgió la idea de hacer un homenaje o buscar que se pusiera el nombre del profesor Lamberto Bañuelos, quien fue un profesor que durante varias décadas fue promotor incansable sin nunca buscar ningún beneficio personal. Fue un promotor del básquetbol, ¿verdad? Entonces, durante varias generaciones él organizaba eventos y siempre practicó, hasta el día de su muerte siguió practicando el básquetbol ya. Tenía más de 50 años y seguía practicándolo. Entonces yo pienso que es una manera de agradecer a esta persona que hizo gran beneficio por los jóvenes de Tepatitlán, al promover la práctica de este deporte. Entonces la idea, ya de hecho platicamos con los de Fomento Deportivo, y aparte de colocar la placa, se tiene pensado que el día 17 de julio, que es el donde se conmemora el natalicio del profesor Lamberto, aprovecharlo para develar la placa y también hacer un torneo relámpago de básquetbol, donde ya los encargados de Fomento Deportivo tienen programado hacer en diversas categorías, a partir de, creo que de las 5 de la tarde, hacer un partido infantil, otro de juvenil y otro categoría libre, y al final uno de veteranos, ¿verdad? Porque el profesor, pues los que nos tocó jugar con él, pues ya estamos, somos de los veteranos, ¿verdad? Entonces yo creo que pues va a ser algo muy bueno y va a ser un motivador para seguir promoviendo la práctica del básquetbol y reconocerle a las personas que promueven actividades en beneficio de Tepatitlán, pues que se les reconozca. Se está buscando también, sus hijos están en Estados Unidos, su esposa está temporadas aquí, temporadas fuera, la viuda, entonces se está buscando también que ella asista en esta fecha. Y pues gran parte de los que han promovido esto, lo de la placa y el reconocimiento, son profesores también, compañeros de él, maestros que también practicaron el básquetbol, principalmente el profesor Ubaldo.
Él es uno de los promotores, él hizo la reseña y todo. Entonces yo creo que va a ser algo muy benéfico. Aparte, pues la plaza es la Plaza de los Maestros y pues ahí la cancha también va a tener el nombre de un maestro, también de Tepatitlán. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna duda? Adelante, regidora. Gracias, presidenta. Pues si me permiten, pues un comentario muy, muy cortito en cuanto siempre dar el parabién para todas aquellas personas que hacen trabajo social en cualquiera de las áreas, político, social, deportista, cultural. Siempre he dicho que los cambios sociales, o soy fiel creyente que los cambios sociales muchas veces se dan en la política no institucionalizada, porque todo acto, yo siempre digo, todo acto es político. Luego nos creemos que la política solo es la política partidista o la política institucionalizada, y yo siempre muy gustosa de votar a favor el trabajo social de cualquier ciudadano tepatitlense que haya fomentado la participación ciudadana en cualquiera de las áreas, política, social, deportiva, artística. Entonces, enhorabuena por la solicitud y bueno, no me queda más que decir que claro que estamos a favor. Es cuanto. Muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante, Johnny. Bueno, yo quiero enviar un saludo a los deportistas de esta cancha. Como lo dijo bien el presidente interino Arturo Pérez, han sido muchas generaciones que han pasado ahí, y yo creo que los más motivados cuando se hizo el proyecto de remodelación del Parque de los Maestros fueron ellos. De una manera muy constructiva decían, qué bueno que se pongan, estamos aquí. Le preguntan los de Obras Públicas, ¿eres vecino? No, yo vengo por la cancha de básquet y estoy interesada, ¿qué van a hacer? Qué bueno, porque es un espacio que se le ha dado, hijo, le ha dado muchos, muchos deportistas, muchas generaciones, y es para ellos un gran entusiasmo, y por eso le dan todo ese toque, ese feeling de decir, es emblemática para nosotros, tiene sentido de vida, de trascendencia, porque si no dejamos lugares donde con un referente que hace historia, que deja huella en cada uno de los lugares donde hacemos vida, porque ese es un lugar donde han hecho vida e historia muchos deportistas del básquetbol. Conozco a algunos de ellos y son gente profesionalmente muy destacada, no solo porque son empresarios, no, el caso no es así. Son empleados destacados, la mayoría, pero profesionalmente deportistas y entregados a hacer un bien social en cuanto a traer más generaciones, a promover el deporte, a dar ejemplo de vida, y eso pues es bonito saber que se sientan contentos con esto y le estén dando este emblema simbólico para ellos con la trayectoria de un líder de este deporte. Entonces, pues es un honor como ayuntamiento poder incentivar para que los deportistas y la juventud siga teniendo muchos espacios adecuados y en buenas condiciones para desarrollar su actividad física. Es cuanto, gracias por el uso de la voz. Muchas gracias. Pues sí, una felicitación, como nos manifestaban los que juegan básquetbol, es darle identidad a la cancha, no nada más que sea la cancha del Parque de los Maestros, y qué mejor que con un profesor. Si hoy tenemos básquetbol en Tepa, es todo el esfuerzo que dio el profesor Lamberto, y por ahí ya estuve escuchando algunas historias, y bueno, pues hoy tenemos participaciones muy destacadas de nuestros equipos municipales. Hace un año quedaron en segundo lugar en Copa Jalisco, que es un torneo pues a nivel estatal. Entonces, pues han tenido varios logros, hoy van muy bien también en los torneos, ya tenemos varonil, femenil, mixto, que antes no se tenía. Entonces, pues enhorabuena, muchas gracias, presidente, muchas gracias, compañeros. Pues ahora sí, si no hay más comentarios, si están a favor de aprobar el punto expuesto, les pido lo manifiesten levantando su mano. Se aprueba por unanimidad. Continuamos con el punto número 4. Con gusto, presidenta. Número 4, puntos varios. ¿Alguien tiene algún punto vario? Vamos al punto número 5. Punto número 5, clausura. Siendo las 10:52 a.m, damos por clausurada esta comisión edilicia de deportes número 41. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, compañeros. Que tengan un muy buen día.